Muy buenos días, estamos otra vez en nuestro programa Conversaciones de Política para Ciudadanos y recibimos en segunda ocasión a la doctora Karina Anzolaveria, quien ya tuvimos el placer de presentar en nuestro programa anterior. Ella es una distinguida académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas con una larga trayectoria en la materia de derechos humanos y precisamente hoy continuamos con nuestra conversación con ella en esta materia. Muchas gracias por estar con nosotros, Karina. Yo quisiera volver sobre un punto inicial y con esto iniciar nuestra segunda parte. Cuando nacen en esta etapa los derechos humanos, tú señalaste la década, el 48, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de los horrores del nazismo, después vimos los horrores del estalinismo, aunque ya fue posteriormente, se generó este primer paso que dio la comunidad internacional para establecer los derechos humanos como una responsabilidad conjunta de la comunidad internacional, que por supuesto dio lugar a polémicas interesantísimas durante ese momento, pero que tuvo ciertas características mientras duró la Guerra Fría. Ahora bien, cuando termina la Guerra Fría hacia fines de los años 80 o durante los años 80, que es el momento en que se produce la transición, los distintos polos que definían valga la redundancia, la polaridad de la Guerra Fría, desaparecen. Aparece en principio, yo creo que solo temporalmente, un mundo unipolar y cambia cambian los pesos políticos, cambian los equilibrios políticos en el mundo y los derechos humanos aparecen también de una manera diferente. ¿Cuál es el cambio esencial que se produce en la nueva etapa? ¿Cómo la caracterizarías tú comparada con la anterior? ¿Y por qué estamos en ella? ¿Cuáles son, como las, desde el punto de vista de un especialista en derechos humanos, de una persona que está atenta a lo que ocurre con las demandas de los derechos humanos, cuál dirías hoy que es el deber principal? ¿Cuál es la, dónde hay que poner el acento? A ver, yo creo que dividiría la pregunta en dos. Primero es qué cambió con el fin de la Guerra Fría o en la posguerra fría. Y yo ahí citaría a Samuel Moyn, que es un crítico, ¿no?, de los derechos humanos desde la izquierda, no desde la derecha, pero él dice los derechos humanos luego de la posguerra fría se convirtieron en la última utopía, son la última utopía, ¿no? Al caer la utopía socialista, ¿no?, de un mundo mejor, los derechos humanos fueron o operaron como un ideal de fraternidad adecuado a ese momento. Que donde, venía a sustituir al anterior. Al anterior, al socialismo o a la idea de digamos, la libertad sin la libertad como garantía de la propiedad y la... El neoliberalismo. El neoliberalismo, ¿verdad?, en el sentido más puro elemental y duro. Sí. Y yo creo que algo de eso hay, ¿no? Porque en un mundo donde otros ideales de fraternidad, como podía ser el socialismo o la religión o la nacionalidad, estaban en cuestión, los derechos humanos operaron como un ideal que era sostenible en ese contexto donde tanta pluralidad de países con visiones tan distintas, con transiciones a diferentes lugares operaban. Entonces, creo que se convirtieron en una
utopía, en un ideal, por una parte, en términos culturales, ¿no? como un ideal cultural. Pero, por otra parte, a partir de la década del 90, el sistema internacional de derechos humanos de algún modo se recrea. De hecho, en 1993 hay una conferencia internacional de derechos humanos en la que se plantean, yo creo que, dos cosas muy importantes. La primera es que los derechos humanos son... Bueno, la primera es que existe una relación virtuosa entre los derechos humanos, la democracia y el desarrollo, ¿no? Que sabemos después, investigaciones posteriores han puesto en cuestión, por lo menos, la relación directa y lineal entre estos tres factores, ¿no? Entonces, derechos humanos, democracia y desarrollo generaban un círculo virtuoso. Virtuoso. Uh-huh. Esa es una cosa muy de la época, ¿no? Consenso de Washington, neoliberalismo, fin de la historia de Fukuyama, para ponerlo de algún modo. Por otra parte, esta idea que ya señalamos, que los derechos humanos son interdependientes. Esto es, no hay una prelación de los derechos civiles y políticos sobre los económicos, sociales y culturales, o a la inversa, que hay que mirarlos en sus relaciones y en sus relaciones concretas, en situaciones particulares. Y me gustaría agregar una tercera, que creo que es una diferencia muy importante. La necesidad o la recomendación a los estados que desarrollen políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Mm. ¿Qué implica esto? El sistema internacional de derechos humanos, que digamos su punto de partida es 1948, como ya dijimos, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un sistema que, justamente por la Guerra Fría, estuvo mucho tiempo en stand-by. Ajá, claro. O sea, pensemos que entre 1948 y fin de los años 60, donde se firman los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, hay una gran brecha que tenía que ver con los consensos en el mundo y cómo el sistema internacional se posicionaba frente a eso. Solo en la década del 70 empieza a ganar un poco más de institucionalidad del sistema internacional. Se vuelve más central. Se vuelve más central, uh-huh. Se crean órganos, ¿no? Empiezan a operar los órganos de los tratados, empieza a formarse el sistema universal de derechos humanos, y también el sistema interamericano de derechos humanos, empiezan a formarse ahí. Pero a nivel internacional, y con esta idea de que la no intervención de los países, ¿no? Como doctrinas de no intervención de los países, que, bueno, no me voy a meter en lo que hace otro país porque, pues, es problema de ese país. Después de la Guerra Fría, ¿no? Es cuando se reconoce que hay que dar un paso más. Ajá. En relación con el monitoreo y las responsabilidades y obligaciones de los estados frente a los derechos humanos. Y es, con monitoreo de la comunidad internacional. La comunidad internacional. Es decir, con una presión externa que se vuelve legítima. Legítima para, para hacer efectivos los derechos humanos, y por otra parte con estrategias para que la perspectiva de derechos humanos se inserta en las políticas del Estado. Exacto. Y es en donde empiezan a surgir, como mandato de esta, los primeros programas nacionales de derechos humanos, ¿no? Que, y bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente desde ese momento, pero sí hay dos cosas. Primero, el reconocimiento de que el monitoreo internacional es legítimo. Exacto. Y que un país se puede, si tiene que ver con violaciones de derechos humanos, se puede meter en la vida de otro. Exactamente. Puede denunciar, que es un gran cambio. Y
por otra parte, el decir, si tú eres parte, has firmado los tratados de derechos humanos, que se supone que se firman de buena fe, porque nadie coacciona al Estado para que lo firme y demás, tienes responsabilidades y obligaciones. No es una mera declaración, esto te obliga y tienes responsabilidades. Y si no cumples con eso, te podemos hacer responsable internacionalmente. Y hay sanciones. Sanciones no siempre, porque es al Estado, no es a una persona, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es contra México, no claro. contra Juan el Pérez. Señor tal o cual, ¿no? Claro. Es contra México, pero sí se lo considera, si es condenatoria, se lo considera responsable por violación de varias partes de la Convención Interamericana y por tanto tiene que hacer cosas para subsanar esa violación o esa falta de cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Desde dar una disculpa pública a las víctimas hasta repararles el daño económicamente o con una, digamos, o socialmente a través de memoriales o un reconocimiento, en fin. O una reparación efectiva, cambio en legislación, reparación del daño. Oye, y una última cuestión para ir al panorama de América Latina. Bueno, tú y yo lo hemos examinado bastante junto con otros colegas, por cierto, pero ¿cuál es tu impresión respecto de los países que mejor desempeño tienen? En que la gente vive más de manera tal que sus derechos humanos están más protegidos. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, y quizá poner el ejemplo con la parte contraria. Bueno, yo lo que creo, bueno, nuestra investigación sobre los derechos humanos en diferentes países en América Latina sugiere que la gente, donde hay una tradición de políticas públicas de bienestar previas en los países a la impronta de los derechos humanos y una preferencia social por la igualdad muy fuerte, estoy pensando en Uruguay, por ejemplo, el caso de Uruguay, que siempre Uruguay en derechos sociales, en situación política, destaca. En acceso a lo que destaca, ¿no? Como un caso modelo, eso es muy claro. Y esto nos habla de, nos vuelve a la reflexión que yo hacía cuando hablaba sobre, cuando tú me preguntabas sobre los derechos sociales, ¿no? Que era, ajá, claro, los derechos sociales o los derechos no se instalan en un vacío. Hay que tener Estado, hay que tener capacidad estatal, hay que tener burocracia, hay que tener recursos, hay que poder hacer las cosas. Claro. ¿No? Entonces, si yo no tengo un sistema educativo consolidado, difícilmente voy a poder garantizar los derechos a la educación de las personas, ¿no? Claro. Entonces, donde hay esto, sí, el derecho al trabajo, donde hay mayor protección del trabajo, voy a tener una mayor garantía, aunque no se hagan con la lógica de derechos humanos, pero los derechos humanos se van a insertar en un, lo que nosotros le llamamos suelo más fértil, en una realidad, en esos casos, en una previamente realidad, existente. Previamente existente. Uh-huh. Y esto nos lleva justamente a lo que para mí es una de las paradojas de los derechos humanos, ¿no? Que es que el Estado en el enfoque de derechos humanos es un problema y es una solución. Los derechos humanos, de alguna manera, están limitando la discrecionalidad del Estado acerca de lo que pueden y no pueden hacer,
los estados en su territorio para garantizar la dignidad de su población, pero a la vez demandan al Estado y requieren del Estado para hacer efectivos esos derechos. Claro, en un mundo donde cada vez más hay discursos libertarios que ponen en cuestión al Estado, ¿no? O sea, ¿dónde queda esto? ¿Dónde hay más desapego hacia lo público por la privatización y la individualización de la vida? Esto, el discurso de derechos humanos tiene al Estado en el centro. Exacto. Siempre requiere un Estado, del Estado, porque de un Estado. Quien es responsable ante la comunidad internacional es el Estado. Claro. No significa que sea el único actor, los derechos humanos se construyen desde abajo también y claro, las demandas. Pero en última instancia, cuando hay que hacer responsable a alguien, cuando el sistema internacional hace responsable, es al Estado. Claro, de acuerdo. Y desde el otro lado de la otra cara de la moneda, yo diría claramente, es donde no hay un Estado previamente, donde las capacidades estatales y los acuerdos estatales, donde no hay un poder infraestructural en el sentido del Estado, que el Estado llega, que tiene recursos, tiene carreteras, tiene burocracias adecuadas para cumplir con los diferentes servicios, los derechos humanos no tienen un suelo fértil. No hay infraestructura suficiente. No hay poder humana y gubernamental. Ni para hacer efectivo esto. Y claro, pensemos, yo pienso en, por ejemplo, el caso de algunos países centroamericanos, ¿no? Con Honduras, ¿no? Que sabemos que hay serios problemas de capacidades estatales, de control territorial por parte del Estado, de provisión de servicios públicos por parte del Estado, donde entonces, decimos, bueno, o sea, ¿cómo? Ahí no hay un suelo fértil para claro, que estos derechos, por más que firmen tratados, por más que se le pida al Estado que se lo haga responsable, se le hagan recomendaciones, falta justamente esa infraestructura, falta ese suelo donde este enfoque, esta mirada que pone en el centro a las personas y a las personas en su dignidad, esté presente, ¿no? Perfecto. Pues eso nos lleva al final de nuestro programa y topamos de nuevo, como diría Cervantes en el Quijote, con el problema del Estado. Antes era con la Iglesia. Y es un tema sumamente rico que ya desarrollaremos en otra ocasión, porque precisamente creo que todo esto lleva a una tensión que está presente, si bien no es un proceso altamente desarrollado, a preguntarnos qué es el Estado y qué es el Estado en términos, o cómo debería ser, en términos, digamos, del organizador de la comunidad política, ¿no? Pero ese tema lo dejaremos para otra ocasión y te damos unas gracias enormes, gigantescas, por tu generosidad para conversar el día de hoy y el Instituto te agradece muchísimo y seguramente nuestros las personas que nos van a escuchar y que nos van a mirar en este programa tendrán, después de haberlo visto, una experiencia interesante para mejorar su comprensión del problema y compartirla. Así es que muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros hoy en esta nueva entrevista, en esta nueva conversación del programa Conversaciones de Política para Ciudadanos. Muchas gracias.